Y a toda la ciudadanía de Bilbao a participar de manera activa en los diferentes actos y acciones que se organicen y convoquen con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Como quiera que ambas enmiendas son de la misma condición, el orden de votación será como en el punto anterior, es decir, primero a IH Bildu y luego eh, la del equipo de gobierno. Tiene la palabra la señora Muñoz. Es que ricasco al Bueno. Eh, si nosotras paramos, el mundo se para. La huelga del 8 de marzo la hacemos las mujeres. Es una huelga contra la invisibilización a la que están sometidos nuestros trabajos de cuidados, nuestra doble, a veces triple jornada laboral, la brecha salarial, las violencias machistas. Pero es una huelga que no podemos hacer en contra de un solo patrón, porque quien es nuestro patrón es el propio sistema, el patriarcado. Esta es una huelga para que se visibilice, entre otras cosas, que realizamos trabajos no remunerados, como el trabajo doméstico y los cuidados que son esenciales para la vida. Es una huelga para evidenciar nuestro papel fundamental en esta sociedad. Es una huelga de justicia, de justicia social, cómo no. Pero también una huelga para dejar claro que ese trabajo no remunerado de las mujeres sufraga el costo en cuidados que sustenta a las familias, apoya a las economías y a menudo... Suple las carencias en materia de servicios sociales. Sin embargo, pocas veces se reconoce como trabajo. El valor de trabajo de cuidado no remunerado y del trabajo doméstico representa entre un 10 y un 39 del PIB en muchos países. Puede pesar más en la economía de un país que el sector del comercio o el del transporte. En la CAE, el valor de la producción doméstica representó un 32,4 del PIB. 21.342 millones de euros en 2013, que se dice pronto. Esta es una huelga laboral de cuidados de consumo y estudiantil. Una huelga reivindicativa, sí, pero sobre todo es una huelga política porque apelamos a las instituciones a que pongan en marcha iniciativas transformadoras que acaben con la discriminación de la mitad de la población, nosotras las mujeres. Y por eso pedimos que este ayuntamiento la apoye. Es una huelga internacional por supuesto feminista, y que emana, por tanto, del movimiento feminista y cuyos motivos son, entre otros, el derecho a unas vidas libres de las violencias machistas. Por ello, en uno de nuestros puntos apelamos a que se aumente el presupuesto contra dichas violencias, la reivindicación del propio cuerpo y su deseo, el derecho a decidir, el derecho a la identidad sexual, el reconocimiento de la diversidad de las mujeres y la reivindicación de una transformación económica y social que genere nuevas formas de vida. Vivibles para todas y para todos, reorganizando el sistema de cuidados de forma sostenible. Pero mientras tanto, calladitas y encerraditas en casa. Así nos tienen entretenidas, nos gasean con la propaganda de lo que debe ser y hacer una buena mujer, de una buena madre, de una buena hija, de una buena esposa, de una buena compañera. Es decir, todo aquello que nos lleve a que nuestra identidad se construya a expensas de otros, siempre en masculino. Esta es una huelga contra el ninguneo de las mujeres, es una huelga contra la ignorancia del valor de las mujeres. Es una huelga por dignidad, la nuestra, la de nuestras hijas y el mundo que construirán en el futuro. Es una huelga, en definitiva, porque estamos hartas, muy, muy, muy hartas. Díganme con sinceridad, después de lo que he dicho y si reconocen todo lo que acabo de decir, una sola razón para no apoyar esta huelga dígame quién está al lado de las mujeres que van a reivindicar y van a hacer esta huelga este 8 de marzo. ¿Creen que tanta injusticia no lo merece después de siglos de dominación masculina? ¿Creen que esto es una exageración? Eso también pensaban las personas que veían cómo las sufragistas se manifestaban a principios del siglo para pedir el voto para las mujeres. Las apedreaban y las insultaban, pero sin ellas, la mitad de las que estamos aquí en este Pleno no estaríamos aquí. Por ello vamos a hacer esta huelga y todas las que sean necesarias para que el mundo se pare y para que a partir de ahora y con el reconocimiento de todo aquello que se nos niega vaya un poco más rápido, quizás no en velocidad, pero sí para avanzar en todos los derechos que sistemáticamente se nos niegan. Nos preguntan los hombres si pueden hacer huelga. Les decimos que esto es una huelga de mujeres para decir, miren, hoy no estamos aquí y a ver si se las arreglan sin nosotras. Y si ellos quieren contribuir ese día que se hagan cargo de todas las tareas de las que ellas, es decir, las mujeres, nosotras, se hacen responsable a diario, sin reconocimiento de ningún tipo, tanto en el trabajo asalariado como en el doméstico. Dejen a las mujeres y al feminismo que este 8 de marzo sea el día de sus reivindicaciones y si quieren ayudar a la causa feminista, lo dice claramente Kelly Temple, activista feminista del Reino Unido. Los hombres que quieren ser feministas no necesitan que se les dé un espacio en el feminismo, necesitan coger el espacio que ya tienen en la sociedad y hacerlo feminista. Esta es una huelga internacionalista de mujeres para que se mueva el mundo. Sí, pero para demostrar, como lo haremos el próximo 8 de marzo también en las calles, que también lo podemos parar. Utilizaré el resto de turnos para nuestro posicionamiento de las enmiendas. Es que recasco. Sí, la palabra.